¿Qué pasó? Che, tu madre, se cagó el petróleo, cuidado. Hola, te dije, viejo, que llenara el estanque. No importa, yo voy a comprar combustible. Sé que vuelvo. Carajo, weón. Espérate. Vamos a sacar el estanque de reserva. Vamos para el estanque. Y voy a comprar. Dígame, hola, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Usted sabe dónde hay una Shell? Mire. ¿Usted ve la duna que está allá? ¿Ya? ¿Detrás de la duna? ¿Ya? 3 kilómetros más allá. Ah, seguro. Dele. Voy. Hola, ¿cómo anda? ¿Le puedo hacer una consulta? Bien, ¿eh? ¿Usted sabe dónde hay una Shell? Shell, acá estamos en Argentina. No, le puedo creer. Lo más seguro que consiga YPF. Lo que pasa es que un chileno ya me dijo que había una Shell detrás de tu perro. Había. La pasaron detrás de aquellos. Sí, bueno. Suéltame. ¿Puedo buscar un YPF? YPF. ¡Hola! ¡Hay alguien en la casa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hay alguien! ¡Un amigo! ¡Chileno! ¡Hola! ¿Qué tal, caballero? Le hago una consultita. Ando buscando una chela. ¿Está en el desierto? No. Aparte de los chilenos, acá viene un lenguaseca y cura y se compró todas las minas que hay acá, así que ahora nos estamos yendo. Me está presionando, no me quiero hablar acá, se viene como está el pórtico. Bueno, el nuevo patrón. ¿Dónde podemos comprar? Mire, vaya por ese camino. ¿Ya? ¿Lo ve ahí? Sí, señor. Son 26 kilómetros caminando en bajada. Ya, señor. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Ya, que no vaya bien, ¿eh? Gracias, amigo. Chile, también a comprar el tiempo. ¡Adelante, como a los buitres! ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Necesito benzina! Me salvé. La Shell me dijo que me duraba más la benzina. ¡Amigo! ¿Dónde estará la Shell?